Descubre la información más fresca y la música de actualidad con Sonia Panteón. Las 11 y 9 minutos de la mañana, es martes 23 de octubre. Ya lo anunciábamos al principio de la mañana, estamos en una semana en la que se van a desarrollar pues numerosos eventos en torno a la cultura, a la educación, al deporte, pero también al patrimonio. Un evento muy importante para nuestra ciudad porque nos trasladamos a la Harinera del Guadaira para hablarte del segundo Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Paco Mantecón. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días, ¿qué tal? El segundo Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y Obra Pública que comienza mañana en la Harinera del Guadaira. Efectivamente, es un... Hay que estar orgullosos que la organización, que en este caso es la Andaluza de Patrimonio Industrial, pues haya elegido nuestra ciudad, Alcalá de Guadaira, para organizar y para celebrar aquí esta segunda edición de su congreso. La segunda edición que se va a desarrollar en la Harinera del Guadaira, un edificio pues emblemático que ha sido elegido pues también, como no, porque ya de por sí tiene un premio de turismo industrial, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y además de la propia harinera, bueno, pues como he sabido, Alcalá destaca por su industria, es una de sus señas de identidad. Por consiguiente, no solo es un valor del presente, sino que lo ha sido en el pasado y se apuesta porque lo siga siendo en el futuro. Y ese pasado industrial pues ha dejado notables restos de arquitectura y de patrimonio industrial en todo el conjunto, en todo el entorno de nuestra ciudad, que en algunos casos se han rehabilitado. En parte de esos casos se le están dando ahora un uso diferente, como puede ser la propia harinera, el Museo de la Ciudad, la Casa de la Cultura, por mencionar solo algunos. Tal vez podemos entender que ese mérito ha sido el que ha movido a la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía a proponer que sea Alcalá la sede de este congreso, puesto que, aunque es segundo congreso, ya se habían celebrado desde 2010 en otro formato, las Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial, y hasta ahora siempre había sido en capitales de Andalucía, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cádiz. Es la primera vez que se celebra en una ciudad que no es capital de provincia, y esto pues será por algo y debe ser un orgullo, un honor, una satisfacción, también una responsabilidad, que duda cabe, para nosotros. No en vano es que Alcalá de Guadaira está recuperando pues su patrimonio a través de iniciativas de dinamización y reactivación empresarial y o turística. Y ese es el caso de la harinera, como bien dices, de otros muchos edificios que ya se ha realizado esta rehabilitación, y también otros muchos que tienen proyecto de rehabilitarse. Paco, ¿qué vamos a poder encontrar en los tres próximos días en la harinera del Guadaira con este segundo Congreso Internacional de Patrimonio Industrial? Pues mira, aparte de una serie de sesiones teóricas que se celebran allí en el propio edificio de la harinera, también habrá una serie de actividades complementarias, visitas guiadas, rutas por el Guadaira y sus molinos, etcétera. En cuanto al marco teórico, pues hay tres ponencias fundamentales en torno a las que se vertebra todo el programa de la jornada. Una ponencia que tiene que ver con el pasado del patrimonio industrial en Alcalá, que en este caso será presentada por la archivera municipal, Mercedes Fresco, y que va a hablarnos sobre el patrimonio documental de la harinera del Guadaira. Va a ser una ponencia, una aportación interesantísima, porque apenas se está empezando a estudiar, a analizar todo el ingente patrimonio documental del propio edificio de la harinera, y es mucho lo que va a dar de sí en cuanto a información y en cuanto al contexto histórico y socioeconómico de este edificio singular. Habrá también una ponencia que tiene que ver con el presente, con la actualidad del patrimonio y del turismo industrial, y una propuesta que tendrá que ver con el futuro, con la aplicación de las nuevas tecnologías precisamente a la difusión, a la divulgación y conservación de este patrimonio industrial que nos estará ocupando. Además de esas tres ponencias, pues habrá toda una serie de comunicaciones de personas que se han ido inscribiendo para ofrecer el fruto de sus estudios, de sus análisis, de sus investigaciones, a través de una serie de intervenciones más breves que las ponencias, pero que todo en su conjunto pues nos presentará todo un marco
interesantísimo sobre lo que actualmente se está moviendo en Andalucía en torno a esta modalidad de patrimonio. Hay que decir que además del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, en la organización pues tenemos a la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, pero también al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, para así también tener esa, digamos, fiabilidad de todo lo que se comenta. Evidentemente todas esas ponencias están basadas en estudios, claro, de archivos, documentación que se ha ido guardando y que sirven para estudiar, analizar también pues qué es lo que ha ocurrido en esos edificios y cómo a lo largo de la historia ha ido cambiando su uso, ¿no? Hasta convertirse hoy en día, por ejemplo, en la harinera del Guadaira, pues en la sede, digamos, de turismo de nuestra ciudad y también en el lugar de salida para todos los visitantes a los molinos, a las riberas del Guadaira, con un montón de actividades que se van desarrollando de forma semanal, tanto para mayores como para niños. Sí, a ver, esto es algo evidente. Hoy día es una verdad que ya nadie discute, es una certeza indiscutible. El patrimonio hay que conservarlo para dos fines principales. Uno es disfrutarlo, por supuesto, y el segundo es dar un uso. No tiene sentido invertir en conservar un bien patrimonial si después no va a ser utilizado. En parte porque sería una inversión vacía y en parte también porque el uso es la mayor garantía de protección y conservación de un edificio histórico, de un bien patrimonial. Afortunadamente en Alcalá, bueno, pues se van dando pasos en este sentido. Antes hemos nombrado algunos, todavía quedan otros que habría que rehabilitar, pero sobre todo cuando ya se tenga un horizonte claro en cuanto a cuál va a ser su contenido y su utilización. Ahora está en proyecto, ¿verdad?, la rehabilitación de otros edificios también emblemáticos aquí en Alcalá de Guadaira, gracias a los fondos EDUSI. Así que en un futuro podremos disfrutar de todos estos edificios que ahora mismo pues no están en uso, pues por su deterioro, por el paso del tiempo, y que en un futuro no muy lejano van a ser sede de otros estudios, sede también de otros colectivos donde van a poder desarrollar su trabajo, y quiera que no, pues mejor que tener ese edificio, ¿verdad?, en ruinas, y sobre todo perder esa historia que hablan por sí esas paredes, que nos cuentan esas paredes. Claro. Bueno, tú te estás refiriendo o has hecho alusión a algunos de los edificios que se comenta que pueden formar parte de las inversiones del Plan EDUSI. Entre ellos, creo recordar que no hay ninguno que sea de este ámbito del patrimonio industrial, pero no importa. Evidentemente, esos criterios que hemos dicho son de aplicación a cualquier edificio histórico, por supuesto que sí. Tengamos en cuenta que esta visión del patrimonio industrial es relativamente reciente. Digamos que hace 20 años no se entendía que una fábrica de principios del siglo XX debía tener la misma consideración y el mismo respeto que una iglesia barroca. Hoy día, afortunadamente, la sensibilidad por el patrimonio se ha ido extendiendo y ha llegado a abarcar también esto. Pero pensemos que hasta la nueva ley de patrimonio histórico industrial, en la ley anterior no existía esa protección. Y es importante, por consiguiente, tener en cuenta que estamos casi empezando en este camino. Es evidente que la industria forma parte ya también de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Desde el siglo XIX, con la Revolución Industrial, pues esos edificios que se han ido construyendo, que fábricas, en algunas ocasiones, en otras ocasiones almacenes, forman parte de la vida, del día a día y de la historia de las personas que viven en ese lugar. Por tanto, tienen mucho que contar, mucho más quizás que una iglesia barroca de hace tantísimos años. Por eso hoy aquí en Alcalá de Guadaira queremos resaltar la importancia de tener este Congreso Internacional de Patrimonio Industrial aquí en Alcalá de Guadaira y, como no, que se celebre en la harinera del Guadaira. Pues efectivamente, y bueno, pues señalar de nuevo eso, que todos debemos sentirnos orgullosos y satisfechos de que Alcalá sea esta vez la ciudad que acoge la celebración de este Congreso Internacional. Pues Paco, muchísimas gracias, te dejo, que tienes buena tarea, todavía ardua tarea hasta mañana que comience el Congreso, porque los últimos detalles siempre son los que más tiempo nos echan encima.
Así que nada, a seguir preparándolo y enhorabuena, por supuesto, pues por formar parte de la organización de este Congreso Internacional de Patrimonio Industrial. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros oyentes. Gracias, hasta luego. Las 11 y 19 minutos de la mañana y nosotros seguimos aquí en Radio Guadaira. Ya sabéis que mañana en la Biblioteca Municipal, el editor José Manuel Lara, se presenta un libro llamado País de Invierno, de Cristina Martínez Martín. La presentación va a correr a cargo de Ana Corripio, técnica de juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Será a las 7 de la tarde con entrada gratuita y un encuentro literario donde conoceremos más sobre la autora y el libro. Alcalá, día a día.